Y el día 8 de julio vamos a tener la ocasión, la oportunidad de tocar un concierto en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes con alumnos destacados de diferentes programas de la licenciatura en música. Ricardo Escamilla, violonchelista. Carlos de Ávila, trompetista. Isaías Villalpando, saxofonista. Cada uno de ellos pues con diferentes premios en el marco nacional y pues ese ha sido el criterio para seleccionarlos y que toquen pues en este importante recinto. El saxofón es una cosa maravillosa. Es cuando uno le preguntan qué instrumento toca, uno no dice qué instrumento es, simplemente es como una extensión de tu cuerpo. Y el saxofón tiene una cualidad sonora increíble. Su sonido es mucho, muy noble. El 10 y el 11, el 10 y el 11 del preludio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, antes del crescendo, ¿no? Ajá. Pues es históricamente muy importante, porque es la primera vez, hasta donde yo sé, que alumnos destacados van a tocar en este espacio en el cual pues, se desempeñan los más importantes cameristas de México y del mundo. Yo recuerdo haber escuchado a grandes personalidades del mundo en ese espacio. Tengo 6 años y medio tocando violonchelo. Ir para mí al Palacio de Bellas Artes, a la Sala Ponce, pues para mí es todo un privilegio, es una oportunidad de las mejores que se me han presentado. El área completa. Ah, les voy a platicar sobre un concierto que tendremos en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, el cual para mí ha sido realmente un sueño hecho realidad. Desde que yo empecé a estudiar este instrumento, yo dije, yo tengo que tocar en Bellas Artes. Y ahora, gracias a mis maestros, a la universidad, se está haciendo realidad este sueño. Entonces, yo vengo de inicios. Desde abajo, como dicen, desde que empieza uno sin escuela, poco a poco vas agarrando tus maestros, tu escuela y todo. Y ahora es un sueño hecho realidad, gracias a tu disciplina, a tu trabajo y a tu dedicación. Ahora se me concede ir a tocar al Palacio de Bellas Artes con el gran maestro Alejandro Barrañón al piano y yo en la trompeta. Estamos trabajando arduamente con el repertorio. Es bastante complicado esto que yo voy a interpretar. Me ha costado mucho trabajo. El trabajo en cuanto a música de cámara es mucho, muy exigente. Pero bueno, estamos ya listos para ir a Bellas Artes. Pues es maravilloso que nos hayan abierto estas puertas a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a la Unidad Académica de Artes y a todos los que hacen posible, los docentes, los alumnos que están haciendo música de alto nivel.